Con alegría y gratitud a nuestro Dios celebramos este culto. Y nos alegramos que sea con ustedes, allí en sus hogares y donde fuera que nos están acompañando en este momento. Y pedimos al Señor que esté con nosotros. Dice así el salmista, allí en el Salmo 33, versículos 5 y 6. El Señor ama lo justo y lo recto, su amor llena toda la tierra. El cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor por su palabra y por el soplo de su boca. Amén. Amén. Vengan, adoremos al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo de alabanza, porque nos dio su amor y su gran misericordia. Cantemos al Señor un canto nuevo de alabanza, porque nos dio su amor y su gran misericordia. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por la eternidad. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por la eternidad. Y preparándonos para celebrar y tener nuestra oración, lo hacemos cantando la canción Ten piedad de mí, número 112 de nuestro cancionero Canto y Fe. Piedad de mí, oh Dios, conforme a tu bondad, tu misericordia borre mi maldad. Lávame del mal y límpiame de iniquidad, contra ti no quiero pecar. Vuélveme, Señor, a alegrarme en ti, a sentir la paz de tu perdón. Me sustente la nobleza de tu amor. Reconozco que yo fui rebelde sin razón, mis pecados pongo delante de ti. Contra ti pequé y solo a ti yo defraudé, a tus ojos culpable soy. Vuélveme, Señor, a alegrarme en ti, a sentir la paz de tu perdón. Me sustente la nobleza de tu lávame, Señor, y hazme más puro que una flor. Crea un nuevo corazón dentro de mí. Cantará mi lengua tu justicia y tu perdón. Alabanza te ofreceré. Vuélveme, Señor, a alegrarme en ti, a sentir la paz de tu perdón. Me sustente la nobleza de tu amor. Y habiendo cantado y habiendo hecho nuestra oración, habiéndole presentado a Dios aquello que necesitamos decirle en esta mañana, le decimos también, le suplicamos también, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Jesús, ten piedad de
nosotros, Jesús. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros, Señor. Ten piedad de nosotros. Dice el salmista: que tu amor, Señor, nos acompañe tal como esperamos de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra que haya paz. Tu bondad está en la gente a quien amas de verdad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te adoramos, te alabamos, Padre nuestro celestial. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra que haya paz. Tu bondad está en la gente a quien amas de verdad. Por tu inmensa gloria damos muchas gracias sin cesar. Te adoramos, te alabamos, Padre nuestro celestial. Oremos. Señor Jesucristo, está con nosotros en este momento y enciende nuestros corazones y despierta la esperanza para que te conozcamos tal como te revelas en las Escrituras y en la fracción del pan. Concédenos esto por amor de tu nombre. Amén. Amén. Y ahora, preparándonos para las lecturas y la reflexión en esta ocasión, queremos cantar el himno Tu Palabra, oh Padre Santo. Este himno se encuentra en el Himnario Culto Cristiano, número 116. Tu Palabra, oh Padre Santo. Tu Palabra, oh Padre Santo, es apoyo de la fe. Es preciosa más que el oro, es sombrera a nuestro pie. Cuando llegan las tristezas, hay en ella dulce paz. Son inmensas sus riquezas de consuelo y de solaz. Tu palabra es fuerte escudo, armadura es contra el mal. En la lucha intensa y ruda, ella surge triunfal. Es un faro en el océano tenebroso del error. Del futuro es el arcano revelado al pecador. Tu palabra es clara fuente de aguas vivas de salud, en las que haya el indigente para todo mal virtud. Es el pan para el hambriento que al perdido ofrece hogar. El cansado cobra aliento en sus páginas sin par. Y esa palabra que también llegó allí a Rey David por medio del profeta, hace que cantemos junto con él al escuchar esa palabra: crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí.
ese espíritu recto dentro del israelita hace que se congregue la comunidad para en el templo para dar alabanza a Dios por haberle librado de alguna situación extrema que había vivido. Salmo 118, versos 1, 8 al 9, 21 al 23, 26 y 28 al 29. Dice así el salmista en ese salmo. Alabemos a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Es mejor confiar en Jehová que confiar en simples mortales. Es mejor confiar en Jehová que confiar en gente poderosa. Te alabo, Señor, porque me escuchas y porque me das tu salvación. La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esto viene de parte de Jehová y al verlo nuestros ojos se quedan maravillados. Este es el día que el Señor ha hecho y en él nos alegraremos y regocijaremos. Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde el templo lo bendecimos. Tú eres mi Dios y siempre te exaltaré. Siempre, Dios mío, alabaré tu nombre. Alabemos a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia permanece para siempre. Amén. Amén. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y el libro de los Hechos nos relata aquel episodio en el cual Pedro y Juan fueron presentados ante el concilio por el anuncio, el mensaje que estaban dando. Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, versos 8 al 12, lo siguiente con respecto a esta situación. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Amén. Amén. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y por ese mensaje llevado allí por Pedro y Juan y también por la iglesia hoy día, el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versos 1 y 2, nos habla de los creyentes que somos hechos hijos de Dios. Y lo dice así: miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce
porque no lo conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Amén. Amén. Y preparándonos para escuchar la buena noticia, cantamos juntos, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Y el Evangelio apartado para esta celebración lo encontramos escrito en San Juan, capítulo 10, versículos 10 al 18. San Juan 10, 10 al 18, y dice así el relato. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es pastor, a quien no pertenecen las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo hace presa en ellas y las espanta. Porque es asalariado y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Como me conoce el Padre y yo a Él, y doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a esas tengo que llevarlas y escucharán mi voz. Habrá un solo rebaño, un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre. Amén. Amén. Y que nuestro Señor Jesucristo, el que era, es y ha de venir, esté con cada uno de ustedes. Amén. Amén. Este pasaje es continuación de un solo pasaje que encontramos allí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, versículos 1 en adelante, hasta el 18. Referidos todos a estos versículos, a el pastor, la imagen del pastor como lo señala Jesús, como ejemplo, como modelo, como el buen pastor que guía a sus ovejas. La imagen del pastor obviamente está tomada del ámbito de la cultura de aquellos tiempos y muy temprano allí en Oriente y en otros países, en otros pueblos, esta imagen del pastor estaba referida a los líderes, a los guías, a los responsables, a quienes tenían la obligación de cuidar de otros, sean líderes religiosos, líderes políticos, reyes, en fin, todas las personas que tenían un rol de guiar, de conducir al pueblo, de cuidar de su pueblo. Así que Jesús, cuando dice que Él es el modelo, el buen pastor, está diciendo frente a todos los líderes de ese tiempo y especialmente de los líderes religiosos contra quienes Él está denunciando su falta, su pecado,
su pérdida de sentido y de obligación ante Dios y ante su pueblo. Jesús habla de que Él es el modelo, que es el buen pastor, en medio de tantos otros ejemplos que no cumplen con esto, de ser buenos, ser justos, ser generosos y tener sensibilidad para guiar a la comunidad. Dice Jesús, antes ya de este pasaje, que hay quienes entran al rebaño y están en el rebaño como si fuesen ladrones y salteadores. A este nivel es la crítica de Jesús a los líderes que él conoce allí, a los cuales tiene que padecer el pueblo. ¿Sí? Son como ladrones y salteadores. No les interesa el rebaño, la gente. No les interesa cumplir con aquello que han prometido. Dice que él, por el contrario, es quien entra al rebaño y es escuchado. La gente le presta atención. En cambio, cuando hablan quienes no lo hacen así, aquellos que no vinieron a cuidar y a proteger a la gente, guiarlas según la voluntad de Dios, hablan y la gente no les reconoce. Por el contrario, se apartan de ellos. Yo soy la puerta de las ovejas, dice Jesús en la primera parte de este capítulo 10. Y ahora dice, comienza el relato que escuchamos diciendo que Él es el buen pastor. O como dicen otras traducciones, yo soy el modelo de pastor. Y tal vez es bueno tener en cuenta esta otra acepción de la palabra, ¿sí? Buen pastor y modelo, las dos cosas. La palabra bueno o buena, muchas veces entre nosotros no sabemos bien a qué se refiere, ¿no es cierto? ¿Qué alcance tiene ser buena o ser bueno? ¿Sí? Podemos ser buenas y buenos y tener todavía muchas cosas que mejorar, muchas cosas que corregir, o por las cuales pedir perdón a Dios, ¿no es cierto? En cambio, cuando se dice modelo, es como que eso está allí para ser imitado, para poder tenerlo como referencia. Entonces Jesús es el buen pastor y a su vez nuestro modelo de lo que significa amar, de lo que significa obedecer a Dios y buscar de todas maneras ser responsable de una, de dos, de más personas. Todos tenemos alguna responsabilidad con el prójimo, mayor o menor, pero todos tenemos entonces un llamado a buscar en Jesús ese modelo de amor, de cuidado, de estar presente y junto a los demás. Yo soy el buen pastor, y ahí agrega enseguida Jesús una cosa. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y sobre esto Jesús va a reflexionar más adelante también en este breve pasaje. Él es el buen pastor que da su vida. ¿Sí? En cambio, hay otros que no pueden hacerlo así, que no está en ellos la posibilidad de hacerlo así. Y son aquellos que son como los asalariados, que no son dueños del rebaño, que cumplen tal vez con su tarea, pero llegado el momento no podrán, no son capaces, ni está en ellos dar su vida por las ovejas. Por eso, cuando llega el lobo, cuando llega lo malo, cuando llega lo difícil, cuando llega el momento de jugarse, ¿sí?, abandonan al rebaño y el rebaño expresa del malo, del malvado, del lobo, dice aquí, pero eso se refiere siempre a todo lo malo que la gente sufre cuando sus líderes, cuando quienes tienen la responsabilidad de cuidarles, se apartan, les abandonan o hacen otra cosa que lo que debían hacer en favor de la comunidad. Sea esta
una comunidad religiosa o también política. Acá Jesús no hace diferencia, ¿sí?, entre unos y otros. En ese tiempo no había diferencia. De hecho, Jesús es un líder pleno, ¿sí?, en la comunidad de fe, pero también ante la gente, ante toda la comunidad. El asalariado, dice, no tiene interés, ¿eh?, no le importan las ovejas. En cambio, yo soy el buen pastor. Y allí dice, y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Yo conozco significa, como decir, yo las amo. Conocer en la Biblia es amar, es desear obedecer, es seguir, es estar unido a alguien, unida a alguien, de manera especial. Las ovejas están unidas a Cristo. Quienes le siguen están con Él y le conocen porque le escuchan y obedecen y van tras Él. Hay una relación muy cercana, ¿sí? Y como me conoce el Padre y yo a Él, y doy mi vida por las ovejas, reitera Jesús. El modelo de pastor, el buen pastor, deja mucho abierto para que nosotros mismos reflexionemos en estos tiempos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la enseñanza que Cristo nos deja en cuanto a nuestra propia responsabilidad? Diremos yo, ¿qué responsabilidad tengo frente a mi familia, frente a quien amo, quien me ama, en la iglesia, en la comunidad? ¿De qué está hablando Jesús para mí? ¿Cómo hago yo para tomar en cuenta a este Señor que es nuestro modelo? Y luego Jesús habla de la comunidad y de Él también en esa comunidad. La comunidad de fe, el rebaño, no es un rebaño ni una comunidad cerrada. Es una comunidad misionera, abierta al mundo, ¿sí?, receptiva, que abre sus puertas y sus corazones para que la gente pueda acercarse y sentirse que Dios mismo está presente allí para servir, para amar, para dar la ocasión de que quienes necesitamos volver a Dios lo podamos hacer, quienes necesitemos arrepentirnos de nuestros pecados lo podamos hacer en ese rebaño, estando en contacto con ese rebaño de Jesucristo, el Señor, el buen pastor, ¿sí? Y así también, esto es un ejemplo a tomar en cuenta como creyentes de una comunidad cristiana, de una iglesia cualquiera. La iglesia, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿sí?, hay tantas, tiene que ser una comunidad abierta porque Cristo mismo vino al mundo para ocuparse de los otros, de las otras. No solamente de un grupo selecto que ahora dice, bueno, hasta acá llegamos, ahora estamos tranquilos, ¿por qué no nos hace falta, ¿sí?, que otros más vengan? Nunca es así. Sería una contradicción tremenda decir que ya estamos bien así. Y también poner muchas veces, como nos pasa en la historia de la iglesia, poner restricciones o obstáculos para que otros puedan acercarse. Nuestras normas, nuestras reglas, nuestras tradiciones y también nuestra mirada, no libre de prejuicios hacia los demás. De muchas maneras vamos en contra de la voluntad de Cristo en esto también. Es para pensar cómo estamos como personas, como creyentes, abiertos a los demás y cómo están nuestras comunidades. A veces cerramos la puerta a quienes tenemos más cerca también, ¿sí? O cerramos nuestro corazón a quienes tenemos más cerca por conflictos personales, por cosas que no podemos perdonar o resolver. Y esto atenta contra la voluntad de quien es nuestro modelo,
de lo que debemos hacer con nuestro hermano o nuestra hermana. Cómo debemos comportarnos en el rebaño, en la iglesia de Jesucristo. Porque no podemos impedir o pretender impedir que otros escuchen la voz del Señor y que también puedan seguirle para que haya un solo rebaño. Y esta es la meta también. Entre tantos rebaños que estamos compartiendo, conviviendo, predicando y dando testimonio de nuestra fe, Jesús siempre nos señala que somos llamados a ser un solo rebaño. Y al menos que se note que nos esforzamos en esto, no en buscar dividirnos y separarnos los unos de los otros. ¿Cuántas cosas encierran las palabras del Señor? Ese que da su vida por nosotros, ¿sí? Y Él la da, y esto es muy importante también para nuestra actitud como cristianos. Nunca somos llamados a dar algo por obligación. Ninguna cosa. Cristo mismo dio hasta su propia vida, no obligado, lo dio voluntariamente. Y eso lo recalca también el Evangelio, ¿sí? Doy mi vida por el rebaño, pero no la da por obligación, sino voluntariamente. Si no, sería también un fariseísmo, sería algo contrario a la predicación de Jesús de que todo lo recibimos por gracia y siempre estamos invitados a aceptar. Tenemos que valorar esta invitación y darnos cuenta de la importancia de esta invitación, pero nunca sentir la obligación, el peso, la carga de hacer algo en nombre de Dios. O, como también sucede, esperar que recibamos algo a cambio. Hago esto porque entonces Dios va a hacer aquello otro. O hago esto con mi prójimo, entonces mañana o pasado le puedo pedir que de alguna manera me devuelva lo que le he dado. No cabe en el modelo de Cristo, en el buen pastor, este tipo de negocio. No estamos negociando. Por más que seamos comerciantes en la vida cotidiana, ¿sí? Acá no hay comercio posible. Lo damos, lo ofrecemos o no. Dios quiera que sí, que podamos con alegría dar amor, ofrecer nuestra vida en el testimonio dentro de la iglesia y también en el mundo. Él dio todo voluntariamente y así nos enseña también a que lo demos nosotros, porque de alguna forma Dios ha de darnos esto que necesitamos, que es la vida en Él. ¿Sí? Esa vida que nosotros ponemos en sus manos es para que Él nos asegure una vida en Él, ¿sí? Con los propósitos que Cristo tiene para nosotros. No como un premio ni como una paga, sino simplemente porque Él nos ama y nos regala esto. Y Él nos perdona, Él nos recibe, Él hace que podamos estar en su presencia por su misericordia. ¿Sí? Siempre pedimos esto también cada vez que celebramos. Y luego, Él que está guiándonos, que nos está pastoreando, que es el Señor de su iglesia, nos llama a que colaboremos con Él, que demos testimonio de quién es el modelo para nosotros, el modelo de amor y de entrega. Quiera el Señor ayudarnos para que esto lo podamos comprender en un mundo en que esto parece un idioma extraño, una idea extraña. Los creyentes estamos llamados muchas veces a hacer cosas extrañas al mundo, desconocidas, para gloria del nombre de Dios y para que nosotros y este mundo tenga esperanza en medio de tantas cosas que están mal, que son injustas, que son dañosas, tristes o peligrosas para toda nuestra vida. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a vivirla
y a esforzarnos por cumplir su voluntad. Amén. Y mientras escuchaba la reflexión del pastor Delcio, me venía a la mente el tema de cómo se denomina el dinero en México, la lana, le dicen ellos. Y cómo a veces nuestros líderes, gobernantes y también gobernantes religiosos, ¿por qué no?, van detrás de nuestra lana y desvirtúan la verdadera noticia, el verdadero evangelio que fue presentado por parte del pastor Delcio. El evangelio ese que dame y yo te voy a devolver y todo eso, esa tranza que se hace con Dios, ¿no? Por eso también es importante que tengamos un fundamento firme de nuestra fe. Por eso cada vez que escuchamos su palabra y la buena noticia, decimos juntos las palabras del credo de los apóstoles. Y vamos a decirlo juntos también en esta mañana. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Y para escuchar la voz del buen pastor, nos reunimos siempre como comunidad y allí, en medio de ella, con el auxilio y el poder del Espíritu Santo, escuchamos la palabra, oramos a Dios y recibimos los sacramentos. Por eso quiero hacer los anuncios de la vida de la congregación, para que podamos participar de ella como lo hacemos siempre. Esta tarde a las 19 horas estaremos celebrando el culto allí en la comunidad de Aranguren. Y ya el próximo fin de semana a las 18 horas tendremos el culto, el sábado en el DOL, a las 18 horas estaremos celebrando el culto. Y el domingo, quinto domingo de Pascua, estaremos celebrando el culto aquí en Ramírez a las 9:30 horas. Y ya con anticipación, pero para que ustedes lo vayan agendando, el 5 de mayo, domingo 5 de mayo, estaremos celebrando el culto de Acción de Gracias. Es un culto especial que hacemos en el año para dar gracias a Dios por la bendición que nos ha dado durante todo este tiempo, ¿no? Este año. Es una forma de poner y reconocer que todo lo que tenemos, todo lo que somos, viene de parte de Dios. Nosotros, los creyentes, todos los seres humanos, somos nada más que meros administradores de lo que Él nos da. En su gracia, Él nos regala todo lo que tenemos. Nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras cosechas, nuestros ingresos, la vida en sí viene de Dios. Así que es una oportunidad especial para estar compartiendo ese culto. Luego del culto, como lo hacemos siempre también, haremos la fiesta de Acción de Gracias, que se realizará en esta oportunidad allí en el salón de la colectividad alemana, en calle, allí cerca del acceso, para que podamos compartir luego también en camaradería, en fraternidad, un hermoso almuerzo para estar juntos como comunidad. Referido a este tema del culto de Acción de Gracias, el Consejo Directivo de la Congregación, como lo hace todos los años, pide a cada persona que pueda hacerlo colaboración, en el sentido de hacer una donación para las compras de los alimentos para ese día, también el tema de los animales, está el tema de todas las ensaladas, las papas, la batata, y también la colaboración para adornar el templo. Allí, como ustedes saben,
Y como se proyecta aquí en la pantalla del canal, el templo en esa oportunidad se adorna con todos los frutos que la tierra nos da para el sustento diario y para que no falte el pan en nuestra mesa, máxime en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Pero Dios da, Dios da al que siembra, ¿eh? Para cosechar siempre hay que sembrar. Y cuando uno siembra y tiene un corazón agradecido y cumple el precepto bíblico que es más bienaventurado dar que recibir, seguramente Dios hará que no falte el pan en ninguna mesa, habiendo también justicia de parte de los que más tenemos con los que más postergados están, los que más vulnerables están en estos tiempos, que son nuestros jubilados, las personas que están sin trabajo y demás. Así que los invitamos a ser generosos y poder estar haciendo su donación. Y vamos a preparar también nuestro espíritu para pedirle a Dios en oración, en lo que la Iglesia llama la oración de intercesión. Y vamos a estar haciendo, cantando la canción "Todo se hace para gloria de Dios". Los cultos, los encuentros, la oración, todo lo hacemos para gloria de Dios. Número 363. Se hace para gloria de Dios. Amén, amén. Siempre y cuando nos dirija su amor. Amén, 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 amén. Todo se hace para gloria de Dios. Amén, amén. Nuestra vida es para gloria de Dios. Siempre y cuando nos dirija su amor. Amén, 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 amén. Nuestra vida es para gloria de Dios. Amén, amén. Este culto es para gloria de Dios. Amén, amén. Siempre y cuando nos dirija su amor. También cuando oramos lo hacemos para glorificar el nombre de Dios que tiene autoridad para concedernos todo lo que nosotros pedimos y necesitamos a su debido tiempo y conforme a la voluntad de Dios. Por eso tenemos un Dios en quien confiamos y podemos pedirle que tenga piedad de nosotros. Oh Dios, ten 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 piedad de nosotros. Oremos.
Señor Jesucristo, que eres el modelo de pastor y que has venido al mundo a ofrecer tu vida por el rebaño, tu pueblo, apacienta a nuestra humanidad, llévala a lugares seguros de abundancia y paz. Lleva a la humanidad lejos de la guerra, la violencia y la muerte. Protege a tu rebaño y no permitas que sea destruido y dispersado por el mal. Apacienta a tu iglesia y purifícale de todo pecado y del alejamiento de tu amor. Sé el buen pastor que corrige el rumbo de sus ovejas, levanta las caídas y lleva en brazo a las heridas y enfermas. Manifiesta, Señor, tu misericordia en todas partes. Señor, ten piedad. Oh Dios, ten piedad de nosotros. 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 Señor Jesucristo, nuestro buen pastor, te rogamos por el rebaño que cuidas en esta ciudad. Cuida de todas tus ovejas y también de quienes se acerquen a ti en su necesidad, dolor o confusión. Te rogamos que con tu mismo amor los creyentes de esta ciudad puedan cuidar de su prójimo, guiarles, levantarles y protegerlos en sus necesidades. Te rogamos, Señor, que te apiades de quienes son víctimas de las adicciones. No permitas que los traficantes y el consumo de drogas sigan creciendo en nuestra ciudad. Ten piedad de las familias que padecen dolor, tristeza y desesperación por el hijo o la hija que ha caído en la adicción y también en el delito para conseguir dinero para consumir. Señor, ten piedad. Oh Dios, ten piedad de nosotros. 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 Y así también como la adicción es un mal de nuestro tiempo, también llegan a nuestra vida muchas veces las enfermedades, Señor, las dolencias. Llegan a nuestra vida la muerte de un ser querido al cual tenemos que despedir. Llegan a nuestra vida cosas que nos hacen muchas veces no oír tu voz y desviarnos del camino. Pero así dice también el Salmo 23, referidos al pastor de las ovejas. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y con ese sentir en nuestro corazón, y seguramente tantas cosas para darte gracias y pedirte, lo queremos hacer diciendo juntos la oración que Jesucristo nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y recibamos la bendición de nuestro buen Dios, que se encuentra en el Salmo 146, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu
me lleve por un camino recto. Amén. Vayan en la paz de Dios. Amén. Y vamos a cantar juntos, para terminar este culto, la canción número 148, La bendición de Dios. Canción número 148, La bendición de Dios. La bendición del Dios de Sara, Agar y Abraham, la bendición del Hijo que de María nació, la bendición del Santo Espíritu de amor que vela por nosotros, cual madre por sus hijos, descienda sobre ustedes. La bendición del Dios de Sara, Agar y Abraham, la bendición del Hijo que de María nació, la bendición del Santo Espíritu de amor que vela por nosotros, cual madre por sus hijos, descienda sobre ustedes. Amén. Y cuando cantábamos la canción que sirvió como final del culto, refiriéndose a Abraham, a Sara y a Agar, caminantes allí con sus ovejas en la promesa de la tierra prometida que luego pudo entrar el pueblo de Israel, también que así sea nuestra vida, en este peregrinar que tenemos en este mundo rumbo a la patria celestial, que ese caminar siempre nos acompañe Jesucristo, el que vive y reina por todos los siglos. Amén. Y Dios mediante, y con la misma alegría, queremos encontrarnos el próximo domingo. Les deseamos una muy buena semana y que Dios les esté acompañando en todo. Amén. Amén.